conferencia de prensa, pues hablamos con Amando, hablamos con Punyed y hablamos también con Nelson Flores Blanco, y de los lesionados era Amando Moreno, y dice no, porque yo le dije, porcentualmente, ¿cómo te sientes en cuanto al tema de la mejoría? Y me dice Amando, no te puedo decir que el 100%, pero estoy muchísimo mejor que cuando vine, de la sobrecarga que tiene la pantorrilla de la derecha, así que nadie se quiere perder el partido frente a Argentina, o sea, ahorita todos los males se acabaron y mañana todos quieren salir a jugar al terreno de las acciones, Milton. Mauricio Rivas, ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los periodistas? ¿Cuál es el tema que se maneja? Porque estaba revisando algunos informativos argentinos, prensa argentina, y prácticamente muchos se burlaban porque decían, ¿qué papelón de El Salvador? No le pudo ganar a Bonaire, esta selección no le va a servir al albiceleste. Aunque yo quiero hacer un paréntesis, porque ¿te recuerdas? La primera vez que nos enfrentamos a una selección mayor de Argentina fue en el Mundial de España 82, y después del 10-1 pensamos que la Argentina de Maradona nos iba a meter el doble, nos iba a meter 20. En el 2015 nos volvimos a enfrentar y siempre el temor que nos va a golear, nos va a apabullar, y solo nos ganó nuevamente 2-0. Hoy quién sabe qué va a pasar. Entonces yo digo, ¿cuál es el ambiente? ¿Algún periodista argentino te dijo, tu equipo le vamos a golear, qué malos son? No. ¿Cuál es la sensación? De los que están acá, bueno, hay algunos que son locales, es decir, que viven acá, que residen acá y trabajan para medios locales, de obviamente empresas grandes de la televisión o de la telecomunicación acá en el sector del este de Estados Unidos. Pero hay algunos, obviamente, que dicen que respetan a El Salvador, que saben, obviamente, que El Salvador no es una potencia, que es el campeón del mundo. Ellos saben lo que hay en el guión, pero nadie te falta el respeto y te dice, le vamos a pasar por encima, lo vamos a burlar, lo vamos a golear. Nadie te dice eso, obviamente, sí se sabe. Y bueno, lo he dicho yo también hoy en la conferencia de prensa.